Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes nos da muchísimo gusto recibirles. Y este mes hemos estado mucho más gustosos, ya que el martes con Grupo Loga ha llevado el nombre de Dialogando con Maestros. El hecho de que unos maestros platiquen con otros, expongan sus buenas prácticas, comenten cómo se han venido organizando, es una manera verdaderamente de establecer vínculos entre profesores de diferentes lugares de la República. Y el día de hoy están con nosotros cuatro maestros del Estado de México, del Estado de Oaxaca, de la Ciudad de México y del Estado San Luis Potosí. Es un gusto que podamos a través de estos medios establecer una relación entre maestros tan diversos de diferentes latitudes, de diferentes lugares de nuestro gran país. ¿Y qué mejor lo que hoy nos van a exponer, que son estas buenas prácticas de lo que ellos han podido aprovechar de las plataformas y de los programas tecnológicos para la recuperación de aprendizajes? Así como aprendimos a trabajar a través de estas plataformas, ellos se han dado la oportunidad de trabajar con diferentes plataformas, recursos, medios, herramientas tecnológicas que les han permitido recuperar diversos aprendizajes. Y de eso va a tratar el día de hoy nuestro diálogo con maestros. Así es que les damos a todos la más cordial bienvenida. Les pedimos a los maestros que hoy nos acompañan se identifiquen de qué entidad nos están acompañando y puedan utilizar el chat también para plantear preguntas, comentarios de lo que vamos escuchando con de los profesores y con la experiencia que ellos han tenido. Pues sin más, maestros y maestras, de veras les doy las gracias a aquellos que se han dado esta oportunidad de escribir algo que vamos haciendo bien los maestros, que siempre es mucho, pero que hoy ellos quieren compartir de lo que han podido vivir. Y vamos a dar inicio con el maestro Irving Villalba Hernández. Él nos acompaña desde el Estado de México. Él es docente frente a grupo de una primaria. Él colabora en la primaria Valentín Gómez Farías y ha titulado su buena práctica, Dilo como niño. Vamos a ver qué ha hecho él, cómo ha sistematizado este trabajo con las nuevas tecnologías. Maestro Irving, bienvenido y muchas gracias por su participación. Al contrario, muchas gracias. Espero que todos se encuentren muy bien. Y claro que sí, pues el día de hoy, pues les vengo a hablar de mi práctica educativa, la cual lleva por título Dilo como niño. Pues bien, como bien sabemos, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, pues vino a cambiar prácticamente el panorama académico. Pues pasamos de lo que conocemos como la educación presencial a la educación a distancia. Entonces, pese a los grandes sacrificios y trabajos realizados por los compañeros docentes, por un servidor durante el periodo pandémico, pues como tal, al regresar, muchos de nosotros en nuestras aulas nos percatamos prácticamente de la realidad académica que estaban sufriendo nuestros niños, ¿no? Ya que encontramos mucho rezago educativo, también encontramos problemas socioemocionales, todos ellos provocados a causa del mismo encierro. Pues bien, el día de hoy les vengo a presentar mi presentación que se llama Dilo como niño. Pues bien, Dilo como niño surge a partir de querer crear una estrategia educativa que permitiera a los alumnos entender los temas académicos de manera simple, por lo mismo de lo que ya les había comentado, de las problemáticas de rezago educativo, de problemas socioemocionales, además del poco interés que tenían los niños por aprender, pero sobre todo de querer
tener una estrategia divertida y diferente a la que estábamos acostumbrados. Pues bien, la idea toma forma un día en el cual me percato que una alumna como tal no comprendió el tema y en la hora del desayuno, pues una de sus compañeritas le empezó a explicar el tema, pero a como ella lo había entendido. Resulta ser que al otro día llega la alumna que había tenido el problema y me dice, ¿qué cree, profe? Pues que yo ya entendí el tema porque me lo explicó Jimenita. Ah, ok, perfecto. Me lo explica de una manera tan simple, tan banal, que dije, creo que por ese lado le tenemos que dar. Prácticamente tener un lenguaje simple y, como bien lo dice en mi título, decir las cosas como niño. Pues bien, tomando en cuenta este suceso, nos damos a la tarea de utilizar conocimientos previos para la edición de videos. Estos conocimientos los adquirimos durante la pandemia, pero en esta edición de video, los alumnos prácticamente, bueno, ya no iba a ser el docente quien iba a salir en los videos, sino iban a ser los mismos alumnos quienes iban a ser grabados y iban a transmitir su conocimiento. Nosotros simplemente nos encargamos de la edición de videos y colocamos algunas imágenes, algunos sonidos o algunos efectos según lo que los alumnos comentaban. Es importante mencionarles que antes de grabar como tal, los alumnos escribían el conocimiento que iban adquiriendo conforme yo les explicaba los temas. Eso provocaba que en su momento yo los mandara a traer y les dije, a ver, explícame qué fue lo que entendiste. Y el niño se desplayaba, ¿no? Mire, profe, ¿sabe qué? Yo entendí esto y esto y esto más y así. Ok. Si existía, pues como tal, una explicación entendible y verídica, no había ningún problema. Si encontrábamos por ahí pues algún error, algún dato erróneo, pues se le daba como tal la orientación a cada uno de los alumnos. Y pues bueno, con esto empezamos a iniciar la grabación, los primeros videos de Dilo como niño. Utilizamos dos aplicaciones que fueron Filmora y Screencastify. Al inicio fue su servidor quien estuvo anexando todas las imágenes, los sonidos y como tal, pues los alumnos eran los intérpretes. Eran prácticamente las personas que se encargaban de explicar los temas. Como tal, esto despertó mucho interés en los alumnos, aunque parece una actividad muy simple y muy sencilla, despertó mucho interés. ¿Por qué? Porque como tal, los alumnos retroalimentaron su conocimiento adquirido en clase, además de que estos empezaron a utilizar un material elaborado por ellos mismos con un lenguaje simple y entendible, haciendo que como tal no fuera la explicación un tanto, ¿cómo se me fue la palabra? Un tanto formal, por así decirlo, ¿no? Como tal, también despertó la curiosidad y el gusto por el uso de aparatos digitales y apps de edición, tanto que conforme fue pasando el tiempo, pues los mismos alumnos ya sabían utilizar lo que es la Manta Verde, lo que es Filmora, lo que es Screencastify, y ellos mismos, pues en equipos a veces realizaban trabajos para poder explicar un tema. Además de eso, pues generó interés por investigar más allá de lo que el profesor pudiera darles en una clase, ya que ellos tenían la intención de crear mejores videos, ¿no? Era así como que una competencia sana y obviamente siempre los niños se iban por aprender o explicar temas de su interés. Entonces eso lo hacía un tanto más atractivo. Y como tal, pues obviamente despertó la creatividad y la mejora de su autoestima, así como la seguridad para hablar en público, hablar ante una cámara, pero sobre todo seguridad para dar sus comentarios acerca de un tema en específico. Y como tal, pues aquí lo podemos observar, ¿no? Incluso había un niño que se puso su máscara de abuelito para poder explicar las etapas del desarrollo humano. Por ahí tenemos a otra pequeña que, bueno, como medidas de seguridad, pues estaba explicando con su cubrebocas,
Tenemos a otro niño que estaba explicando un tema de lengua indígena y pues bueno, la cara de alegría que tiene el niño al explicar el mismo creo que habla por sí sola. Como tal, bueno, por último, todo esto, como les menciono, tal vez puede parecer algo muy simple y a lo mejor hasta un poco absurdo, absurdo si lo quieren ver así, pero como tal tuvimos buenos resultados, ya que como tal permitió que uno de nuestros alumnos quedara en los primeros lugares de la Olimpiada del Conocimiento y no tuviera como tal un conocimiento memorístico, sino yo nosotros lo veíamos más como un conocimiento significativo, ¿no? Además de que pues pudimos crear una variante de este título que es Dilo como niño, que ahora lleva por nombre Dinyagu Lengu Batsi, el cual quiere decir Dilo como niño en lengua otomí. Esto como tal es un libro que permite la enseñanza de la lengua otomí aquí en el Estado de México, en el municipio de Temoya, y pues el cual fue presentado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y tuvo mucho impacto, tanto que ahorita ya estamos trabajando en la adaptación de la lengua mapuche, este libro a la lengua mapuche, una lengua chilena, y a otras lenguas nacionales. Entonces, pues prácticamente esta es mi práctica educativa, dilo como niño y recuerden, maestros, que es muy importante hablar y decir las cosas como niño. Pues maestro, queremos agradecerle muchísimo esto que nos ha comentado, porque fíjese que no puedo evitar pensar en tres grupos de principios que los maestros hemos revisado en diferentes momentos, como en nuestra formación como maestros o a lo largo de nuestra formación continua. No pude evitar recordar estos principios del aula invertida, que nos sugiere usar videos, nos sugiere utilizar muchas grabaciones, porque son muy motivantes para los niños. Así es que gracias por recordarnos esto y creo que esta serie de sugerencias que nos ha dado son muy replicables. Pero también me ayudó a recordar la parte de tutorías. Qué importante cuando los niños se acompañan y se apoyan con explicaciones, con comentarios, con ejemplificaciones, lo que usted llamó muy atinadamente a dilo como niño. Y finalmente pude recordar aquella frase y aquella serie de principios que decía que cuando uno enseña, aprende dos veces. Y claro que los niños que tenían que sistematizar lo que iban a decir en su video, en su material, y que además tuvieran una lógica para presentarlo, pues eso también les sirvió de repaso. Pues maestro Irving, muchísimas gracias al Estado de México, estado que usted representa, y por supuesto que seguramente muchas de las cosas que ha comentado, las podemos replicar. Ya el maestro Willy está aplaudiendo y nos sumamos a ese reconocimiento. Muchas gracias, maestro Irving. Pues toca Gracias. ahora el turno desde Oaxaca al maestro William Hernández Mesa. Él también es profesor, es docente frente a grupo. Él participa en la escuela primaria Juan Jacobo Rousseau y él presenta una buena práctica que él ha denominado recursos digitales, aprendizaje y enseñanza. Vamos a ver qué nos comparte el maestro Willy, cómo le hizo y que todo mundo estemos muy atentos porque de esa buena práctica seguramente ustedes van a poder aprender. Gracias, maestro Willy, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, ¿sí me escuchan? Porque estaba yo teniendo algunas complicaciones con mi computadora. Sí, lo escuchamos perfecto. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, pues vamos allá. Perfecto, maestro. Usted no se escucha, a lo mejor usted no nos escucha. Sí, yo se los escucho. ¿Podría compartir mi presentación? Porque ya de mi lado de mi computadora ya se atoró.
No se apure, ahorita se la compartimos. Vamos a ayudarle al maestro William a compartir su presentación de esto que él ha denominado recursos digitales, aprendizaje y enseñanza. ¿Qué grado, maestro William, usted trabaja? En esa práctica tenía yo primer grado. Primer grado de primaria. Ah, pues qué interesante. Permítanme un minuto. Les adelanto, para que vayamos haciendo un poco de tiempo, esta práctica, el modo de presentación, que por ahí ya la conoce el doctor Irving, porque la presenté ahí con ellos. El modo de presentación es algo que a mí, yo en lo personal, quise hacer. La presento desde cuando la construcción, desde el fallo, desde el error. ¿Por qué lo presento desde esa parte? Porque me gusta decir las cosas siempre claras. Los docentes, los maestros no somos perfectos. Sin embargo, hay docentes que tenemos mucho que dar y entonces nos diferenciamos de otros porque reflexionamos nuestra práctica y a partir de esa reflexión pues mejoramos, ¿no? Tratamos de transformar, de cambiar. Entonces mi práctica lleva por nombre Recursos Digitales, Aprendizaje y Enseñanza. ¿Por qué? Porque también aprendí, pero también enseñé, pero más que nada aprendí en esta parte de la pandemia, ¿no? Pasamos la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos una frase que les digo, va apegada a mi práctica porque es la diferencia. No es que los demás sean malos, no es que los demás no tengan éxito, sino porque nos diferenciamos unos de otros porque nosotros. La mayoría de nosotros somos muy aferrados, lo seguimos intentando, nos gusta, nos apasiona y somos de vocación docentes. Y pues esta frase que es de Gandhi, si lo pones en clic a la va a salir, es de encuentra una actividad que te apasione y no trabajarás un solo día de tu vida. Y es así, pues. Si nosotros nos encontramos en el lugar indicado, es que se nos van a facilitar muchísimo las cosas. Y la verdad, yo como docente siempre he estado feliz en el aula, riendo con los niños, y creo que por eso es que he llegado a destacar, he llegado a diferenciarme. Pasamos, por favor. Le digo, esta práctica la dividí en tres partes, porque tuve que hacer recorrer un gran trecho desde la didáctica que tenía al inicio, que sí tenía un poco de iniciativa, pero que no era funcional para el momento en que estábamos viviendo, que era la pandemia. Entonces, lo que hice fue hacer lo que hizo la mayoría, fue estructurar algunas actividades, un cuadernillo, y que creí que iba a funcionar. Y si le hacemos clic a esta diapositiva, le tomé fotos al cuadernillo que hice. Ese cuadernillo es el que yo estructuré en ese tiempo. Le hacemos clic otra vez. Y lo que yo les mencionaba a mis compañeros cuando la estaba exponiendo ese es que me llamó la atención que ya después de mucho tiempo dije, oye, ¿cómo les voy a dar esto a los niños? Está muy grueso. Aparte, yo le digo, pues daba las actividades, iba a la escuela a cada 15 días a revisarlas, pero en sí reflexioné esa parte de decir, me está funcionando, no me está funcionando, no veo que los niños se encuentren interesados, no veo que los niños se encuentren aprendiendo. Entonces, tuve que cambiar, ¿no? Pero esto del cambio, le digo, no es fácil, no es fácil. Yo no soy del tipo de que es presunción, que presume. Yo más bien soy el tipo que digo, no, sí, yo sí cambio, pero pues también cuesta.
Entonces, a la siguiente diapositiva vamos a ver, a la siguiente fase le dispuse didáctica transformada, porque comencé a buscar, primero, pues aprender yo lo que me faltaba, ¿no? Esta parte de estar frente a una pantalla a mí me costó muchísimo. Primero, pues, porque mi contexto no me lo permitía. Mis alumnos estaban en un contexto urbano donde las carencias en internet eran demasiadas. De los 25 alumnos que tenía, 3 eran los que tenían internet y 2 eran los que tenían un dispositivo con internet. Los demás, pues, tenían que un dispositivo muy sencillo y lo único que hacían era recargas. Entonces, comencé a utilizar el WhatsApp, mandando infografías, imágenes, lecturas, cuestiones así. Pero en esa parte me di cuenta que también que no funcionaba, pues tal vez funcionaba mejor que las copias, que mi cuadernillo gordote, pero no me estaba dando los resultados que yo necesitaba. Entonces, lo que también me puse a buscar es cursos, talleres, cuestiones donde yo aprendiera a cómo mejorar esta parte de mi didáctica. A esta parte, la segunda parte, le yo llamé didáctica transformada, porque sí, cambié muchas cosas, pero no llegué a sentirme totalmente cómodo. Quiero mencionar también que esto del el yo lo partí en tres partes, mi didáctica en ese tiempo, ¿no? Pero les quiero mencionar que el tiempo en que tenía para aprender era muy poco. Y nosotros teníamos que aprender de manera diaria porque los niños estaban ahí, estaban en la casa, tras la pantalla, y esperando que el maestro hiciera algo para que esa parte del aula en el salón se volviese a sentir un poco más, un poco mejor, un poco más interesante, ¿no? Entonces, de ahí de la didáctica transformada, yo, y después de buscar información, hacer una serie de cursos, mods, parte de mi formación, a la tercera parte le llamé didáctica ya innovadora. ¿Por qué? Porque ahí me pude dar cuenta, después de un montón de cuestiones que tuve que pasar. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, y bueno, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, esta fotografía es de los niños que, de las primeras veces que tenía yo acercamientos a la sala de Zoom. Si se dan cuenta, pues están 5 niños de 25. Entonces, la mayoría no tenía acceso y estos 5 que estaban ahí eran los únicos que tenía. De hecho, ahí pues aparece una madre de familia que en algunos momentos la mamá era la que entraba a la sala, escuchaba y después se lo transmitía al niño. ¿Por qué? Porque a los niños también les costó esa parte, ¿eh? Sí, yo sé que hay una generación que digital que ya parece que nacen con los dispositivos en la mano, pero no es así. Esta generación le costó hablar. Ahí se ve, puede ver un niño que está pegadísimo a la pantalla, que nada más se ve su ojo, y así se la pasaban. Entonces, para el siguiente paso, tuve que hacer una serie, una completa voltereta a mi didáctica. ¿Por qué? Porque pues ahí está, también en la foto aparezco yo, vestido de blanco, estoy en la sala de mi casa, pues también como ahorita, ¿no? Hablando, yo, y ustedes escuchando. A lo que voy fue lo siguiente, que fue lo que pude resolver en esta cuestión de la pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. Esta parte de la didáctica innovadora, lo que hice fue diseñar un personaje con el cual dar mis clases. No fue fácil primero diseñar el personaje porque decía yo, ¿de qué me voy a vestir? ¿Qué le interesan a los niños? Entonces, pues ahí eché mano de algunos compañeros que tengo yo, payasos,
Y me di cuenta que hay cuestiones, ¿no?, que le llaman a los niños. Entonces dije, no, pues debo de hacer el ridículo. Y esta parte la menciono porque muchos docentes dicen, ah, no, yo cómo voy a ver así, ¿no?, hacer el ridículo. No, a mí se me tuvo que quitar la vergüenza, primero para vestirme, y lo que hice fue el personaje de un científico loco. Después abrí un canal de YouTube. Aparte de abrir ese canal, comencé yo a formarme en cómo hacer videos. Esta parte de estar enfrente de una cámara también me costó mucho. ¿Por qué? Porque aquí en casa la que me videogrababa era mi esposa. Y van a saber ustedes, pero estar en el mismo cuarto y estar haciendo tonteras y que tu esposa te esté videograbando, a mí sí me causó una enorme dificultad, ¿eh? Entonces, mi esposa de repente se le salía una risa, me contagiaba, volvíamos a repetir, después de ya que ya estaba mi video, después la edición, esa parte de la edición, a mí me costó mares de dificultad. Porque no tenía yo la formación, pues yo, para mí editar video era ponerle emojis, letritas, así mucho cortarlo, y ya, ahí está, esa es la edición. Pero para hacer un video de este tipo que va enfocado a que el niño lo vea, se interese, tenga recursos, que diga, ah, sí, ya lo vi, ¿no? Aparte de eso, que no esté tan pesado, porque pues yo lo transmitía por medio del canal y había madres que lo subía al grupo de WhatsApp y ellos lo descargaban, pero esa descarga en megabytes, pues también les costaba a ellos, porque ellos estaban poniendo recargas a su celular únicamente. Pues ya no. Comencé a aprender demasiado, entré a un curso que da YouTube para hacer las entradas, para comenzar a dar los primeros pininos en los videos, una cuestión muy compleja. Y pues eso es lo que salió. Le ponemos clic, por favor. Ahí está el personaje. Le puse, como todo mexicano, algo tiene que ver el mostacho, le digo a mis compañeros hace poco, en el mexicano. Y dije, sí. Y como yo no tengo, pues dije, es el momento en que debo de saber qué se siente. Entonces me puse un mostacho, me puse los dedos y me puse una bata de científico loco y mis pelos, pues ahí se quedaron, ¿no? Parados. Y ese primer gancho de hacer el ridículo fue el que creó interés en los niños. Decían, ay, ya no es el maestro, ¿quién sabe quién es? Y la verdad, es cierto, es cierto. Después, Clipboard. Comencé, sí le digo, me costó al principio, ya después me comencé a explayar, agarré confianza, mi esposa ya no me hacía reír, ya decía, no, sí, ya. Ahí está. Comencé a sacar un montón de personajes secundarios, porque no había nadie que aquí hiciera más personajes. Y mi esposa, ella me decía renuentemente, yo no, no. Yo no, le entro, hazlo tú todo, yo te videograbo y hasta adelante. Dice, yo tengo a cargo mi grupo, porque mi esposa también es profesora, y yo tengo cómo hacer lo mío, pero yo te ayudo, pero... En serio, con eso de aparecer en el video de manera pública, no. A veces me ponía un sombrero, a veces me ponía una peluca, echaba mano de los recursos que tenía y algunos materiales que he guardado durante toda mi carrera, cuando hemos hecho, digamos, días del niño en la escuela, que te tienes que vestir y cuestiones así, pues saqué toda esta cuestión y ya vamos a esta parte de utilizar recursos en los videos, pues se me complicó también. Comencé a utilizar la pantalla verde, meter imágenes que sin fondo. Y pues poco a poco, haciendo pininos, le digo,
comencé a meter, primero al principio igual era matemáticas y español, pero yo sabía que debía meter también a algunas otras asignaturas, tenía que explicar algunas cuestiones más, entonces comencé igual a meter cuestiones de geografía, de historia, de ciencias naturales, cuestiones así, y pues ahí están las imágenes para que vayan checando. Hay cuestiones de que pues tuve que hacer, les digo, ahí algunos, yo los mismos personajes, otros secundarios, yo mismo los hacía y mi esposa me ayudaba, la pantalla dividida, cuestiones así. Y así me pude dar cuenta que sí, los niños cuando tienen algo que les interese, pues sí, el resultado es mejor, es más exitoso. Después, pude darme cuenta también en mi grupo que los niños en la casa estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque sí, tomaban la clase y tal vez era su desahogo del día, pero como son niños, debían de sacar más energía, porque pues son niños, tienen muchísima. Entonces, tuve que aplicar algunos talleres en Meet, que son estas últimas dos imágenes, sobre educación socioemocional. Esta parte también de la memología, nosotros tuve que aplicarla también porque veía que los niños se encontraban muy, muy estresados en casa. En las imágenes anteriores se puede notar que ya no son cinco los únicos que están ahí. De hecho, se pueden ver madres de familia, alumnos, cuestiones de este tipo, acompañados, donde pues en un momentito, ¿no?, nos olvidábamos de que estábamos encerrados y que no, y nos poníamos a reír un ratito. Después de que se acabó la pandemia, cuando volvemos al aula, a mis compañeros yo les dije algo. Mis niños no me esperaban a mí, ¿no? No esperaban al profesor William. Esperaban al científico loco y al doctor Mostacho, que les daba clases en videos. Entonces, pues ellos me decían, ¿no? ¿Y qué pasó? Casi, ¿quién es usted? Entonces, en el aula también tuve que adaptar parte de personaje y comencé otra vez. Entonces, no dejé de lado esta parte de la parte socioemocional, porque los niños venían en lenguaje. Yo tuve primer grado, los niños sí entendían parte de las letras y en eso sí estaba bien, pero cuando llegué frente a ellos me decían, siendo de primer grado, todos me decían maeto. Y esta parte del lenguaje, como no tuvieron esa socialización de que estar con los demás niños, pues no la corrigieron. Entonces, pues en el aula esta parte también la tuve que trabajar. Ahí es donde parte de mi personaje se quedó ahí y ahí sigue. Y la sigo utilizando, sigo disfrutando con mis niños. Estos cubrebocas los hice porque teníamos que cuidarnos, pues, pero esta parte no la podía dejar fuera del personaje, de hacerlos reír, de sentirme yo feliz en el aula, de ellos estar también felices, interesados. Y pues así sucedió y así me fue a mí en este periodo de pandemia. Al final, para concluir, le vuelvo a repetir lo que les dije a los compañeros rurales. Hace tiempo, cuando yo estaba, me hicieron una entrevista y me decían, ¿qué es lo que necesitan los maestros de Oaxaca para ser buenos maestros? Eso fue en el 2018. Y yo dije, vocación, únicamente vocación. El maestro que no es de vocación es porque no siente el llamado hacia la docencia. Sin embargo, después de que vi esto de mi práctica, le cambié. Le agregué otras dos palabras y son las que aparecen ahí. Y no solamente se necesita vocación, también se necesita profesionalismo y también se necesita mucha dedicación. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, maestro Williams, por recordarnos la importancia de esta transformación que debemos de tener todos los maestros, y eso nos los va a dictar la circunstancia, la necesidad, el tema que se nos presenta. Pues muchas gracias por contagiarnos, por esa enorme vocación que se nota y cómo pudo aprovecharse de las nuevas tecnologías para hacerlo. Seguramente muchos de los que nos están escuchando copiarán algunas de sus estrategias. Felicidades, maestro William, el doctor William, ese científico loco. Muchas felicidades. Y le damos ahora la palabra a dos maestros de escuela secundaria, docentes frente a grupo. Vamos a iniciar con el maestro Marco Polo Loza Méndez. Él nos acompaña de aquí, de la Ciudad de México. Él es profesor en la secundaria técnica número 48, Narciso Basols, y ha titulado su buena práctica animando mis diapositivas para promover el aprendizaje de la biología y la interacción con y entre mis alumnos. Vamos a ver qué hizo el maestro Marco Polo en esta asignatura y cómo puede él hacernos algunas recomendaciones desde su experiencia. Bienvenido, maestro Marco Polo. Maestra Patricia, ¿qué tal, compañeros maestros? Es grato otra vez regresar otra vez por acá, ¿verdad? Pues sí, como bien decía la maestra, soy docente de la Ciudad de México, trabajo en una secundaria técnica, en el turno vespertino, en la alcaldía de Cuajimalpa. Mi trabajo tiene el objetivo de mejorar el aprendizaje en los temas de biología y la interacción entre mis alumnos a través de las animaciones de PowerPoint. Bueno, algunas generalidades, la escuela es grande, de alumnos, las instalaciones son pequeñas. La escuela tiene 7 grupos, yo solamente atiendo a 4 de ellos. Los grupos van de 35 a 40 niños. El aula es lo suficientemente amplia para que puedan entrar todos. Los acomodan normalmente de a 6 filas, de a 7 alumnos cada una aproximadamente. Y bueno, el turno vespertino, como ya podemos saber, pues es diferente, ¿no? Es diferente a un turno matutino. Yo puedo ver que mis alumnos de la mañana, también trabajo en la tarde, pero estoy enfocando en la tarde, en la mañana, perdón, tienen falta de habilidades, no hay muchos conocimientos. Yo creo que lo que más me perjudica es su falta de interés. Son alumnos, bueno, al menos en este ciclo, tengo muchos alumnos que ya perdieron algunos años en primaria y pues en el turno matutino ya no los aceptan, no los mandan a la tarde. Son niños que a los papás se les olvidó las inscripciones y bueno, están acá, ¿no? Muy poco apoyo familiar, uno manda citatorio y los papás se molestan. ¿Por qué me manda un citatorio nada más como por esto, ¿no? Es una situación complicada. Yo creo que si les doy a elegir a mis alumnos entre escuchar mi clase y ponerse a jugar con el celular, muchos elegirían el celular. O sea, les encanta, la gran mayoría lo lleva y les encanta perder el tiempo con eso. Entonces, viendo este panorama tan complicado, la pregunta es, ¿cómo acrecentar el interés, el desarrollo de las habilidades, la adquisición de conocimientos y las buenas relaciones? Porque, bueno, al menos acá, pues igual, la situación de la violencia es tremenda. Entonces, a partir de la biología, la materia que doy, es que yo pretendo hacer un cambio, ¿no? Tomando en cuenta que la biología es la ciencia de la observación, me gusta utilizar mucho la computadora, el proyector. Hay cosas que se pueden ver en el libro, se pueden ver en un dibujito, pero yo creo que los videos cortos, las imágenes son los que atraen, ¿no? Entonces yo utilizo muchas estas herramientas para poder atraer la atención de mis alumnos. Prácticamente todos los temas los tengo así, pero en esta ocasión en específico vengo a platicarles acerca de la fotosíntesis.
Yo, para poder tratar este tema de la fotosíntesis, previamente tuve que haber visto partes de la célula, tuve que haber visto un poquito de ecosistemas. Me gusta mucho presentarles imágenes de nuestro país, en este caso, pues, la selva. También vemos, retomamos un poquito de cadenas alimenticias. Se supone que este es un tema que ya se tuvo que haber visto en primaria, ¿no? Jugamos un poquito con esto, aparecen las imágenes y yo luego les pregunto, ¿no? Bueno, y de estos cuatro, ¿quién sería el productor? Y ahí empiezan. Y bueno, es un poquito de recuperar conocimientos previos y ya, como podemos ver, pues si le atina, pues ya las imágenes van ocupando el lugar que les corresponde. Y ya después de que vimos todo esto, ahora sí, empiezo con las partes de la planta, me empiezan a decir sus nombres. Empiezo con algunas preguntas para detectar o para estimular el sentido común, ¿no? Y luego de ahí, pues ya me voy a la situación de recuperación de conocimientos previos acerca de las células, ¿no? Ya luego les voy mencionando, les voy explicando un poquito acerca de qué hay dentro de las células, qué es el cloroplasto, qué es la clorofila. Y una vez revisadas todas estas partes, estas partecitas, ya empiezo con la explicación propiamente de lo que es la fotosíntesis. Es un proceso complicado y a partir de la animación de estas presentaciones se me ha facilitado, ¿no? Les decimos que, bueno, el agua es absorbida por la raíz, llega a las hojas, el cloroplasto, con ayuda de la clorofila absorbe la luz, claro, se rompe la molécula del agua, el oxígeno se va a través de los estomas. Bueno, esto. Obviamente yo en la clase sí tengo que dar una buena explicación. Ya en la fase oscura, ya sabemos, dióxido de carbono entra por los estomas, cloroplasto, se forman los carbohidratos. Ya después de esta explicación detallada que yo hago en la clase, esta parte es donde yo ya lo explico más rápidamente, ¿no? Esta es la intención aquí. Es que los alumnos, porque al principio sí llega a ser un tanto tedioso la explicación, así como que ya verá qué hace este señor con estas cosas tan raras que nos está explicando, pero ya después de aquí, ya me voy un poquito más rápido, de tal manera que después de explicarles dos, tres ocasiones, yo empiezo a explicar, pero ellos, tengo otra presentación. Ellos ya me van diciendo las partecitas que me faltan, ¿no? Los nombres que me van faltando y ellos me van ayudando con la explicación. Una vez que lo hacemos ahora sí que en equipo, les digo, ahora sí ya repasamos y estuvimos, ahora quién se atreve a pasar aquí al frente y explicarnos y exponernos las fases de la fotosíntesis y todas sus partes. Y hay quienes sí se entusiasman, sí pasan al frente, sí logro atraer su atención, sí les gusta. Y luego para recuperar todo esto, les doy, imagínense esta diapositiva en una copia, ellos la recortan, la colocan en su cuaderno y ya con los numeritos, ellos me hacen su propia explicación, me redactan con sus propias palabras lo que para ellos fue la fotosíntesis. Hay quienes pasaron, me pusieron, hay quienes no pasaron, pero bueno, ya en el escrito pues me doy cuenta de lo que aprendieron. Y ya como cierre, yo hago un juego de preguntas. Esto se los proyecto y con un dado virtual, que creo que no lo tengo aquí, bueno, con un dado ya les voy poniendo, ¿no? Tenemos preguntas de a 100, de a 200 y de a 300. ¿De cuál quieren por fila? No, que de a 200, órale, de arriba abajo, no, que abajo, órale, pues. Organismo que se alimenta de restos de animales. Ya les doy algunos minutitos, responden. A ver, vamos a ver si estás bien. No, que sí, es el descomponedor, 200 puntos. Y ahí mismo las vamos apuntando. Este juego les agrada porque pues es una forma de interactuar, es una forma de apoyarse ellos, de que si todos tienen que estarse cooperando, ¿no? Para esas buenas relaciones en el aula. Quisiera presentarle, no sé si te tengo tiempo. Si todavía tenemos tiempo, o Un minutito, maestro. un minutito. En nuestro nuevo ciclo apliqué un examen diagnóstico. Me di cuenta que tienen problemas
con el tema de circulatorio. Yo les presenté esta copia, leímos la información, ¿sí entendieron? Así como que, ah, no, no entendimos mucho. Ah, bueno, igual hice algo muy similar, ¿no? Les pongo la diapositiva, les doy la explicación de cómo funciona el circulatorio, pero en esta ocasión hice algo diferente. A través de las filas, bueno, yo, estando de este lado en el pizarrón, supuse que, bueno, aquí vamos a imaginar que este es el corazón, este es la aurícula, el ventrículo, y las filas son las arterias, las venas, y por aquí voy pasando y con algunos globitos iba simulando que yo era un glóbulo rojo, ¿no? Eso yo fue lo que hice ahora diferente, apenas la semana pasada, ¿no? Y me funcionó, me agradó, ¿no? Una fila era la arteria, la otra era la vena, y me agradó porque fue otro tipo de interacción entre ellos. Ya que yo lo hice, a ver, ¿quién quiere hacer la representación? No, que yo, bueno, tú eres el glóbulo rojo, tú llevas esto, tú vas a ser el pulmón, ustedes van a ser los capilares, y esta nueva forma de trabajo, de interacción, me agradó y bueno, a ellos también, ¿no? Antes, pues yo utilizaba el libro, solamente algunas imágenes, y ahora con esta nueva forma, con estas diapositivas animadas, pude lograr el interés por el aprendizaje, una convicción por el trabajo, ya siento más motivación por parte de mis alumnos, trabajo en equipo es incluyente, mejora las relaciones entre ellos. Y a final de cuentas hay aprendizaje. Los exámenes no pueden desaparecer, los tenemos que seguir aplicando. Y yo noto esa parte, ¿no? Ya les va mejor. Para mejores resultados, yo creo que uno tiene que darle su propio sello personal, ¿no? Uno tiene que reconocerse sus propias limitaciones y tratar de superarlas. La fotosíntesis, al igual como cualquier otro proceso biológico, son procesos rígidos, difíciles de comprender. Entonces, como docente, uno tiene que utilizar los medios que considere necesarios para, pues, que los alumnos aprendan, ¿no? Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, maestro Marco Polo. ¿Cómo es importante el combinar recursos, el ver, el observar cómo los chicos se animan, se motivan, se interesan, ponen más atención cuando ven algo que se mueve, cuando nuestra voz cambia, cuando los hacemos participar, cuando utilizamos materiales que permiten entre ellos la interacción? Y fue esto lo que usted nos compartió. Muchísimas gracias por esa experiencia. Y bueno, pues en secundaria, la focalización por asignaturas, ahora por estos campos formativos, pues es importante que la aprovechemos. Muchísimas gracias, maestro Marco Polo. Y cierra este día de trabajo la maestra Adriana Arévalo Palomares. Ella cierra con broche de oro. Ella también es maestra de secundaria. Ella nos acompaña desde el estado de San Luis Potosí. Ella es docente de matemáticas y trabaja en la secundaria general, licenciado Homero Acosta López. Y nos plantea su experiencia Lives, Works y Pickers en la clase de matemáticas. Vamos a ver qué es esto, que nos los explique la maestra Adriana Alvarado. Bienvenida, maestra Adriana. Muchas gracias, gracias a todos por la oportunidad y pues bueno, un gusto poder compartir con ustedes estas dos herramientas de trabajo que he podido implementar en el aula. La primera es, primero, bueno, me presento, soy la maestra Adriana Alvarado, soy del estado de San Luis Potosí, trabajo en la secundaria Licenciado Homero Acosta López en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Es una escuela que de doble turno, con grupos, 12 grupos de la mañana, 12 grupos de la tarde. De manera personal trabajo con primeros y terceros. Son grupos de alrededor de 40, 45 alumnos. Y bueno, dentro de lo que yo utilizo como parte de implementar estas estrategias, cada salón de clase cuenta con una televisión que pues lo utilizo para una de las estrategias que vamos a mencionar, ¿verdad? Derivado de las nuevas formas de comunicación, como creo que fue el caso de algunos de los compañeros, pues surgió la inquietud de encontrar alguna estrategia que pudiera permitirme trabajar a distancia con los chicos y que pudiera ser un poquito diferente a que solo mandaran fotografías de las libretas y todo esto, ¿verdad? Y fue así como empecé a trabajar con Live Worksheets, que es una recomendación que me hizo un compañero de trabajo,
que es, en este caso, bueno, mi objetivo general era precisamente lograr una interacción y la retroalimentación del proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante el uso de estos recursos. Pues esto me permitía llevar a cabo una evaluación quizá más efectiva y una adaptación más personal del contenido y de la metodología que estábamos llevando, ¿verdad? La primera herramienta que les comparto, que es Live Worksheets, es una herramienta en línea que permite crear, pero que también permite compartir recursos educativos y hacer uso de los recursos que otros maestros han hecho. Es un recurso que resulta de gran beneficio en el proceso de enseñanza porque ofrece las siguientes ventajas. Es interactiva. Esto me permitió en el tiempo de pandemia que estábamos a distancia, pues enviarles el trabajo a los chicos y que ellos pudieran trabajar. Afortunadamente en la escuela donde trabajo, pues la mayoría de los chicos tienen acceso a internet en casa. Personalizas los recursos para los alumnos porque tú puedes crear tus propias fichas de trabajo con las adaptaciones que tú consideres necesarias. Creas y compartes recursos de manera rápida y eficiente. Tú puedes compartir el recurso que tú creas o utilizar un recurso que ya haya creado algún maestro. Y pues bueno, es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ¿verdad? Entonces esas son unas ventajas. ¿Cómo se trabaja aquí? Pues creas una cuenta en la página que aquí aparece. Se crea una cuenta. Aquí viene, está señalado el acceso a profesores. Se crea una cuenta. Puedes dar de alta a tus alumnos. Puedes enlazarla con Classroom. En ese momento, en pandemia, pues todos teníamos acceso a Classroom y pues ahí fue como estábamos trabajando. Aquí más o menos se ve lo que contienen los menús. Hay un tutorial para que tú crees las hojas de trabajo. Las hojas de trabajo es tú creas una hoja, por ejemplo, como creamos los exámenes en Word, en alguna aplicación, generalmente es en Word, y luego la conviertes a PDF, ¿verdad? Y en PDF la subes y con el tutorial te van dando algunas clavecitas para que tú vayas adaptando si quieres que sea un espacio de pregunta abierta y los chicos contesten con alguna palabra, número, etcétera. O puede ser que enlacen columnas o imagen con alguna palabra. Entonces tiene varios recursos en este caso. Si lo trabajas a distancia, si se trabaja como pues interactivo, tú aquí puedes darle editar el tiempo en el que está disponible, si quieres que a los chicos cuando terminan de contestarlo les llegue su calificación o si no quieres que les llegue, si solo las calificaciones te llegan a ti en tu cuenta pues te van generando como un banco de pues donde aparecen todas las calificaciones. Lo que me gusta de esta página, de esta herramienta es que pues encuentras muchas hojas de trabajo que otros compañeros han hecho. Aquí está la manera en cómo lo podemos compartir. Incluso puedes descargarlo. Yo en la actualidad, pues como estamos trabajando ya en salón de clase, descargo a veces el archivo, lo imprimo y se los comparto a los chicos, ¿verdad? Pero se puede compartir por Classroom, por Teams, por WhatsApp. Ahí también aparece cómo fue creado por los maestros que pues lo crearon, ¿verdad? Aquí es un ejemplo del teorema de Pitágoras que por ahí utilizamos en tercero, y a los alumnos les aparece así cuando terminan su evaluación, cuando es en línea, a ellos les aparece la calificación, ¿verdad? Entonces es una manera diferente, les mandas las hojas de trabajo, ellos pueden trabajar desde su casa, incluso si quieres que sea una tarea, pues se las puedes enviar. Ahorita creo que casi todos trabajamos también grupos de WhatsApp, entonces pues es una excelente herramienta, ¿verdad? Este es Live Worksheets. Y este de Plickers es particularmente una que me gusta mucho a mí aplicarla en el salón de clases, trabajar con ella. Es una herramienta que también es en línea, que permite realizar evaluaciones en tiempo real a través del uso de tarjetas impresas y de tu dispositivo móvil, ¿verdad? Lo primero tiene las siguientes ventajas. Evalúas en tiempo real. Hay una participación activa de los alumnos. Realmente veo que a ellos les gusta trabajar con esta aplicación. Ahorras el tiempo en la evaluación y pues te genera al final un informe de resultados que no solamente es qué resultado obtuvo cada alumno, sino que como se trabaja con cuestionarios, en realidad es hacer cuestionarios, pues te aparece al final qué resultados obtuvieron cada pregunta, el cuestionario en general. Entonces pues es una manera también tú de poder analizar y poder encauzar ya después la retroalimentación, ¿verdad? Igual que la otra página, hay que crear una cuenta de usuario en la página de Plickers. Esta también requiere que en tu teléfono celular descargues la aplicación de Plickers que está disponible en cualquier dispositivo. Y una vez que creas tu cuenta, en este caso, por ejemplo, yo les muestro la pantalla que me aparece en la página. Si se fijan, pues ahí están señalados los grupos que en mi caso pues atendía, ¿verdad? Y la imagen que es un poquito más chiquita es la que aparece en el celular, ¿verdad? Así te aparece la aplicación cuando la descargas, la enlazas con la cuenta que creaste en la página y te aparece así. Entonces, en cada grupo puedes tú asignar una tarea. ¿Y en qué consiste? Consiste en crear cuestionarios. La versión gratuita te permite crear cuestionarios de 5 preguntas. En los cuestionarios puedes agregarles videos, sonidos, imágenes, o sea, puedes utilizar varios recursos. Generas tus 5 preguntas. Las 5 preguntas deben de tener 4 opciones de respuesta.
aquí ya están señalados, vas generando por ahí, en la página anterior donde dice New Set, es donde empiezas a crear tus cuestionarios, personalizas tu cuestionario, editas todo lo que necesites editar, y para usarlo, en mi caso, pues les decía yo que todos los salones de mi escuela tienen una televisión, una pantalla de televisión. Entonces yo lo que hago es que les conecto la computadora a la televisión, en la televisión se les proyectan las preguntas y van ellos contestando. Los chicos previamente se les entrega una ficha. Esto es lo que a ellos les gusta mucho, trabajar con la ficha. Es una ficha que está personalizada con el número de lista. A la par de que creas tu cuenta de Plickers en la página, puedes dar de alta a todos tus alumnos o tienes que dar de alta a todos tus alumnos. Y en mi caso, por ejemplo, yo atiendo 8 grupos. Entonces genero las listas de los 8 grupos y a cada alumno, según el número de lista, le corresponde una ficha. Por ejemplo, en este caso, la ficha que está en la pantalla es la ficha número 8, ¿verdad? Si ustedes se fijan en cada, este código que es como la ficha, tiene en cada mitad de lado, tiene una letra, A, B, C, D, ¿verdad? Esas son las opciones de respuesta en el cuestionario. Entonces, por ejemplo, cuando proyectas en la pantalla de la televisión, incluso no necesitas proyectarlo, puedes presentarle al alumno la pregunta y darles las opciones. En mi caso, pues se las proyecto en la televisión. Y les doy, por ejemplo, un problema que pues es matemáticas en mi materia, pero puedes utilizarlo en cualquiera. Resuelven ellos y entonces les pides que te muestren la ficha de tal manera que la opción que ellos consideran correcta siempre quede en la parte de arriba. Así como está la imagen que está proyectada, estas les estaremos diciendo que la respuesta correcta es la opción A, ¿verdad? Si yo quiero que sea la opción C la respuesta correcta, volteo totalmente la ficha y permito que la letra se quede en la parte de arriba. Ellos ya tienen en su cuaderno, tienen pegada su libreta, en su libreta tienen pegada su ficha, porque cada ficha es diferente. Es decir, si el alumno del número 10 trabaja con esta ficha 8, no se va a registrar su resultado porque él es el alumno 10. Entonces ya están personalizadas. Cuando tú les pides a los alumnos que te muestren a ti con tu celular desde la aplicación, se hace como un escaneo. Aquí se ve que los alumnos están presentando sus fichas. Ellos ya les dices, a ver, muéstrenme su respuesta. Te muestran la tarjeta como acomodada, como debe de ser. Y en el celular, a mí me aparece así. Entonces se van registrando. Cuando aparece el puntito verde, quiere decir que contestaron de manera correcta. Cuando aparece un puntito rojo, quiere decir que se equivocaron. Y en la pantalla, no sé si se alcance a percibir bien, pero se ve por ahí unas manchitas azules. Conforme vas haciendo tu escaneo de las respuestas, en la pantalla se van iluminando los apellidos de los alumnos. Entonces ellos ya ven si su respuesta se registró. No aparece si contestaron bien o contestaron mal. Aparece solamente que ya dieron una respuesta. Entonces eso les emociona mucho. Yo he visto que eso les emociona mucho. Les gusta mucho trabajar con la ficha. No la trabajo muy seguido. Trabajo realmente cuando es un cierre de contenido como para trabajar 5 preguntas. Si necesito hacer más preguntas, pues genero más cuestionarios, ¿verdad? Y tiene, se registran ya las respuestas en la aplicación. O sea, ya no tiene que registrar absolutamente nada, ¿verdad? Desde la aplicación del celular puedes cambiar a la pregunta. No tienes que irte a la computadora para cambiarla. Desde la aplicación vas la pregunta siguiente, etcétera, ¿verdad? Y bueno, al final te registra pues todos los resultados y todas las, como los reportes de cada uno de los cuestionarios. Aquí, por ejemplo, los últimos que trabajamos o algunos de los que trabajamos el año pasado, en el ciclo pasado, el porcentaje de aciertos que tiene el grupo en general en el cuestionario, pero también te aparece el resultado de cada alumno, ¿verdad? Cada alumno, cuál fue su puntaje. Si se fijan también en la parte de abajo es qué tan bien les fue en cada una de las preguntas, también ahí aparece el porcentaje de aciertos de cada pregunta, y pues eso te permite también darte cuenta de cuál parte del tema tienes que reforzar o cuál parte del tema tienes que retroalimentar, ¿verdad? Y cuáles ya está visto, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que esta particularmente me ha gustado mucho trabajarla, porque sí veo en los chicos que les emociona trabajar con su ficha, ya ellos ya la tienen, entonces pues ya saben que, ya cuando les decimos vamos a usar Plickers, ya saben que tienen que sacar su ficha, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso, pues agradecerles mucho, invitarlos a que intentemos las nuevas estrategias. La innovación educativa solo tiene sentido si creemos en nosotros como maestros, pero en especial si tenemos fe en nuestros alumnos. Muchas gracias. Al contrario, maestra Adriana, una pregunta, yo sí me quedo muy curiosa de las dos herramientas que nos ha planteado. ¿Usa la versión gratuita? ¿Son gratuitas? Los maestros que la han escuchado saben que pueden ir explorando un poco estas dos herramientas.
Sí, las dos, bueno, Live Worksheets es una página de internet literalmente, entonces nada más crearla, incluso sin tener, me parece que sin tener la, bueno, puedes crear tu cuenta y ya puedes tener acceso a todas las fichas, ¿verdad? Las fichas que tú puedes generar tus fichas o buscar fichas de otros compañeros. Y en el caso de Plickr, sí tiene una versión, tengo entendido, la verdad, yo nunca he pagado la membresía de Plickr, pero creo que la versión libre es la que te permite 5 preguntas y ya si pagas pues como la membresía, ya tienes acceso a crear cuestionarios más largos, ¿verdad? En este caso. Y las fichas que se les entregan a los alumnos en la página de Plickr, hay un PDF donde puedes descargarlas. Me parece que tiene hasta 64 fichas diferentes. En mi caso, pues yo ocupo 42, 43 por cada grupo y se usa la misma ficha que uso con el número 1 del grupo primero A, es con la misma con el C, con el B, con el D. Entonces. Pues muchísimas gracias, maestra, por recordarnos que el aventarnos, el arrojarnos, el experimentar, el hacer estas prácticas de innovación es parte de lo que a los maestros nos debe de caracterizar, sobre todo cuando vemos este entusiasmo, esta motivación en nuestros estudiantes. Pues gracias, maestra Adriana, y muchas felicitaciones también. Pues Gracias. maestros, como ustedes han visto, los maestros que nos acompañan en esta sesión, pues vimos, observamos lo que muchos maestros de la República hemos estado haciendo, utilizar la tecnología que tanto trabajo nos costó que nos convencieran. Y la pandemia fue un gran empujón que nos ayudó a que los maestros empezáramos a buscar otras alternativas. Pues maestros, los que hoy nos acompañaron desde los diferentes lugares que por ahí ustedes nos fueron planteando, hay varias felicitaciones, maestros, les hemos compartido la liga donde aparecen todas las buenas prácticas de los maestros que hoy nos acompañaron y de muchos otros que también sistematizaron. Hay comentarios de felicitación, de reconocimiento, de entusiasmo por el trabajo que ustedes han venido realizando. Nos acompañan del estado de Guanajuato. Hay algunos maestros que nos han señalado que están del estado de México, de otras entidades. De Guanajuato también por aquí vemos, de San Luis Potosí también. Y bueno, maestros y maestras, muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana cerramos la exposición de buenas prácticas, como ustedes lo han venido viendo a lo largo de estos 3 meses, escuchar a los maestros, comentar, compartir sus innovaciones, verdaderamente nos dimensiona la enorme calidad de los maestros mexicanos. Maestros, tanto al maestro Irving, al maestro William, al maestro Marco Polo y a la maestra Adriana, muchas felicidades, un gran reconocimiento para ustedes y maestros todos, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos, gracias. Saludos hasta el Estado de México, a Oaxaca, Ciudad de México y a San Luis Potosí. Un abrazo fuerte, gracias. Buenas noches a todos. Nos Buenas vemos. noches. Gracias, hasta luego. Nos vemos, Irving. Hasta luego. Adiós, Gracias. Willy. Muchas gracias. Hasta luego.